Chicos y chicas, ha llegado la segunda semana de ofertas. Le voy a cambiar un poquito el nombre para que no se vean tan ridículas. De los muertos vivientes con descuentos de hasta 75% y 10% más para los suscriptores de PlayStation Plus en más de 250 títulos seleccionados. Todos los que estaban la semana pasada, más unos nuevos y los que destacan son para PlayStation 4. Darksiders 2 Definitive Edition desde 6, Dead by Daylight que está malón pero nos divertimos jugándolo con nuestros subs en Frust Gaming Live desde $18, Dead Nation desde $3 y en $1.59 para PlayStation 3 y Vita que cuentan con compra cruzada, Deception 4 The Nightmare Princess desde 20 y para PlayStation Vita desde 16. Diablo 3 Eternal Collection desde 36, Grand Theft Auto 5 desde 30, Manhunt desde 7.49 para PlayStation 3 desde 2.49, Prey desde 26.79, Resident Evil Revelations desde 14, The Evil Within desde 10 o con todos sus DLC desde 15, The Last of Us Remastered desde 10, The Order 1886 del que tenemos una reseña aquí en el canal desde $4, The Warriors desde 7.49, Until Dawn desde 6, XCOM 2 desde 24 y Zombie desde 6. Para PlayStation 3, los clásicos de PlayStation 2, Blood Rain 1 y 2 desde $2.49 cada uno, Castlevania Symphony of the Night también desde $2.49 para PlayStation 3, PSP y PlayStation Vita, Diablo 3 Ultimate Evil Edition desde $12, los clásicos de PlayStation 2, Fatal Frame 1, 2 y 3 desde $2.49 cada uno, Red Dead Redemption en Bundle con Undead Nightmare desde $10 o si solo quieren el Undead Nightmare en Standalone a $6 y como DLC en $5. El clásico de PlayStation 1, Silent Hill para PlayStation 3 y PSP desde $3. El clásico de PlayStation 2, Siren desde $2.49 y The Bureau XCOM The Classified desde $4. Y para PlayStation Vita, Pixel Junk Monsters Ultimate desde $3. Estos descuentos junto con todos los de la semana 1 permanecerán vigentes hasta el último día de este mes a las 9 de la mañana. Para ver nuestras recomendaciones de la semana 1 de los muertos vivientes, pueden hacerlo accediendo al video desde la etiqueta o el enlace en la descripción. Y tenemos la venta de la publicadora NIS América, con descuentos de hasta 80% y 10% más para los usuarios de PlayStation Plus, en donde pueden encontrar títulos para PlayStation 4 como Cloudon Returns, This is Sengoku desde $16 y para PlayStation Vita desde $12, Danganronpa 1-2 Reload desde $24, Danganronpa Another Episode Ultra Spare Girls desde $10.49, también para PlayStation Vita, Danganronpa V3 Killing Harmony desde $45 y para PlayStation Vita desde $30, Disgaea 5 Alliance of Vengeance desde $16, Grand Kingdom desde $16 y para Vita desde $12, Natural Doctrine desde $5 y para PlayStation 3 y Vita desde $3.74, The Witch and the Hundred Knight Revival Edition desde $12 y la normalita para PlayStation 3 desde $8, Tohu Double Focus desde $2 también para PlayStation Vita, Tohu Gensou Rondo Bullet Ballet desde $3 y Tohu Gensou Wanderer desde $20 también para PlayStation Vita. Para PlayStation 3, Battle Princess of Arcadia desde $8, Disgaea D2 A Brighter Darkness desde $13 y Legacista desde $3. Y para PlayStation Vita, A Rose into Twilight desde $8, Criminal Girls Invite Only desde $8 también, Criminal Girls 2 Party Favors desde $12, Danganronpa 2 Goodbye Despair desde $10.49, Danganronpa Trigger Happy Havoc también desde $10.49, Demon Gaze desde $12, Disgaea 4 A Promise Revisited también desde $12, Operation Abyss New Tokyo Legacy desde $8, Operation Babel New Tokyo Legacy desde $16 y Yowamari Night Alone desde $8. Estos descuentos también permanecerán vigentes hasta el próximo martes a las 9 de la mañana. Recuerden que nosotros solo mencionamos los destacados, por lo que les recomendamos pasar a checar el resto de títulos con descuento a PlayStation Store. Y no olviden que los precios y promociones pueden variar de país en país. Espero que esta información les haya sido útil. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, dejarnos todos sus pulgares arriba, comentarios y compartir el video. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Bye!